Buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que hoy acoge aquí el final, la clausura de un ciclo de tres conferencias que han llevado como título Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es decir, en torno a la fecha ya próxima del próximo 8 de marzo, en el cual será el Día Internacional de la Mujer, el resaltar la importancia de la mujer en la ciencia. Quizás un aspecto que a lo largo de la historia más reciente ha quedado bastante opacado por la presencia solamente de los hombres científicos y de la idea de que la mujer hubiera tenido poco papel en la historia y en el desarrollo de la ciencia. Han sido tres, con la de hoy serán tres conferencias. La primera, pronunciada por Teresa Barriuso, catedrática de física nuclear de la Universidad de Cantabria, que habló sobre precisamente esto que yo acabo de decir, las científicas en la sombra. La segunda la pronunció Marian Ross, profesora de investigación del IBITEC, sobre células madre, clonación y medicina regenerativa. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener aquí a María Josefa Yucel, catedrática emérita de física de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta del Comité Español del Año Internacional de la Luz. Un verdadero lujo para este Ateneo y yo creo que un broche de oro para este ciclo de tres conferencias que se han desarrollado aquí en Santander. A doña María Josefa Yucel la va a presentar Fernando Moreno, catedrático de óptica de la Universidad de Cantabria. A ustedes agradecerles su presencia y yo estoy seguro que ahora disfrutaremos con la conferencia de esta catedrática de física que nos va a hablar del Año Internacional de la Luz. Le cedo la palabra. Sí, voy a empezar. Va a hacer ella la presentación. Muy bien. Y luego me pasará la palabra a mí. Perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias, presidente, por ceder este magnífico espacio para estas conferencias. Hoy cerramos el ciclo de científicas brillantes y lo hacemos con alguien verdaderamente singular como la profesora María Josefa Yucel, a la que yo personalmente le tengo una admiración y un aprecio muy especial. Enseguida verán que yo no soy la única. Cuando empezábamos a organizar este ciclo, en el marco de las actividades de la celebración del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se dieron a conocer los premios Nobel de Física del 2018. Y como recordarán, entre ellos hay una mujer, Donna Stickland, que es la tercera física que recibe en 112 años de premios Nobel de Física, pues esta distinción. Y pensamos que había que celebrarlo por todo lo alto. Y nada mejor que tener a Marifí entre nosotros, Marifí como la conocemos entre los colegas. Además de eso, además de tener a Marifí hoy cerrando este ciclo, también hoy daremos a conocer los premios de un concurso que organizamos, un concurso de cómics titulado Mujeres de la Luz, que es para estudiantes de segundo, tercero y cuarto de la ESO y que al final del acto daremos a conocer los ganadores. Voy a pasar a presentar a Marifí. Es una presentación larga porque se la merece. Marifí inició su carrera científica en la Universidad de Zaragoza, donde hizo la licenciatura y se doctoró en el 1966. Y ya en aquellos años amplió su formación en una estancia postdoctoral en el Reino Unido. En el 71 obtuvo la plaza de profesora agregada de óptica y estructura de la materia en la Universidad de Zaragoza y se convirtió así en la primera mujer con plaza permanente del profesorado universitario español en el campo de la física.
y en el 82 logró la cátedra de la Universidad de Granada y pasó a ser la primera catedrática de la universidad en el área de óptica en España. Al año siguiente, al poquito tiempo, se desplazó a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha desarrollado su carrera desde entonces y es actualmente catedrática emérita y profesora honoraria. En la Universidad Autónoma de Barcelona ha compaginado tanto tareas docentes como de investigación y ha participado al mismo tiempo en diferentes órganos de gobierno. Su investigación se ha centrado en el campo de la óptica, destacando a nivel internacional por sus publicaciones científicas, más de 250 artículos científicos, y por sus colaboraciones en instituciones de diversos países. Ha dirigido 20 tesis doctorales y esto es una de las actividades que, según nos ha contado muchas veces, es de lo más placentero para ella. Es, perdona que tengo tos. Es doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Granada y ha recibido la imposición de la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la medalla de la física de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA. Además, es académica numeraria de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, académica correspondiente de las Academias de Ciencias de Granada y Zaragoza, miembro de honor de la Sociedad Española de Óptica, de la que fue presidenta, y de la Real Sociedad Española de Física. Entre sus reconocimientos internacionales, formó parte de la Junta de Gobierno de la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica y recibió uno de los premios, presidió también esta sociedad en el 2009 y también formó parte de la Junta de Gobierno de la Sociedad Europea de Óptica, de la que fue secretaria general. Fue la primera científica española ostentando cargos de gobierno. También ha sido vicepresidenta de la Comisión Internacional de Óptica y ha formado parte de la Junta de Gobierno de la Federación de Sociedades Europeas de Óptica. Es largo su currículum, como ven. Ahora es, entre otras, me dejo algunas cosas para no alargarme, desde el 2003 es miembro del Comité de Advisory de la Sociedad de Ciencias Ópticas y Aplicaciones de Trieste. Y volviendo a España, en el 2015 fue presidenta del Comité Español para la Celebración del Año Internacional de la Luz, declarado por la UNESCO, desde donde organizó múltiples actividades con objeto de mostrar a la sociedad cómo la ciencia y las tecnologías basadas en la luz mejoran la calidad de la vida de las personas. También en el 15, algo muy entrañable, fue nombrada hija predilecta de la ciudad de Jaca, su ciudad natal. Y el año pasado fue seleccionada en un proceso en que participaron más de 1.000 personas para darle su nombre a uno de los edificios del Parque Tecnológico de Zaragoza. Marifí, a lo largo de su carrera, ha manifestado siempre su interés y compromiso en la promoción de las mujeres en la física y las disciplinas científicas. Y en esta línea fue fundadora del Grupo de Mujeres de Física de la Real Sociedad Española de Física, grupo del que ha sido vicepresidenta y también vocal del Comité de Mujeres en Óptica de la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica. Ha impulsado numerosos grupos de trabajo, impartido conferencias, participado en numerosas mesas redondas y colaboró como coautora en el documento Situación de las Mujeres en la Física en España. Por su trayectoria, en el 2011, recibió el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona por su labor en favor de la actividad científica de las mujeres. Y en el 2016 recibió el Premio de Igualdad de la Universidad de Alicante. Como ella dice, he defendido siempre la visualización del trabajo de las mujeres en el ámbito científico, su participación en comités y que su trabajo sea adecuadamente reconocido. Lo cierto es que es admirada y querida en su entorno profesional por jóvenes y mayores, por su rigor profesional y a la vez su exquisita sensibilidad
que se manifiesta de manera especial en su preocupación y dedicación a la educación de los jóvenes y su sensibilidad porque las mujeres cuenten con las oportunidades necesarias para que puedan desarrollar su profesión en condiciones de igualdad. Les decía que yo conozco y tengo un gran respeto por Marifí desde hace mucho y que para mí este acto es especialmente entrañable. Y es que Marifí era profesora en Zaragoza cuando yo estudiaba, cuando Fernando y yo estudiábamos. Y hemos querido aprovechar también este acto para rendirle un especial tributo como estudiantes suyos. Fernando es óptico, yo no, y creció profesionalmente mucho más cerca de ella y nos hace mucha ilusión hacerte este homenaje muy especial. Dejo la palabra a Fernando y de nuevo, Marifí, muchísimas gracias por estar aquí y por el gran ejemplo que eres para todas nosotras. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy aquí en calidad de alumno de Marifí, ella me conoce muy bien. Y afortunadamente, gracias a Teresa, tengo esta oportunidad, porque la última vez que estuviste en Cantabria no hace mucho, pues por razones que no vienen al caso, no tuve la oportunidad de poder saludar y de poder estar contigo en aquella mesa hablando de la enseñanza de la óptica. Pero ahora, como digo, gracias a Teresa estamos aquí. Y conozco a Marifí de la Friolera de hace más de 40 años. Yo fui alumno de ella en el curso 77-78 y ella me impartió una asignatura que conocerá muy bien, que era la teoría difraccional de la imagen. Y en aquel momento la tuve que compaginar con la mili. Y llegué y tuve que esmerarme con los apuntes que me dio mi prima Gloria, que te acuerdas de Gloria Cansado, y tuve que sacar para adelante aquel curso un poco complicado, ¿no? Era una profesora dura, era con los estudiantes y era muy, muy, muy exigente, eso sí que os lo puedo decir. Pero, por otro lado, tenía ese punto de sensibilidad que no tenemos los hombres con los estudiantes, y los estudiantes se acercaban más a ella porque tenía ese puntillo que tienen las mujeres de ternura que no tiene el profesor varón, que es más, pues, con el bigote así, pues produce una... Ahora que soy profesor no me doy cuenta. Bueno, en aquella época en Zaragoza se estudiaba la especialidad de óptica, yo fui estudiante de aquella especialidad y todo lo que es la imagen óptica se lo debo a ella. La verdad es que ella me enseñó todo eso que se sabe. Me gustaría recordar aquellas clases, ¿te acuerdas? Entraba en el pasillo de óptica, entrando a la derecha, teníamos el seminario, por donde entraba don Justiniano Casas, a toda velocidad en su despacho, al fondo, a la derecha, y lo veíamos entrar ahí como una exhalación por aquel pasillo. Y sí que me gustaría recordar a compañeros que ella también se acordará, Luis Viña, que en este momento era compañero nuestro, catedrático de óptica, catedrático de materia condensada de la Autónoma de Madrid, Gloria Cansado, que es prima hermana mía y es líder en temas de consulting, a Juan Campos, que sí que lo conoces muy bien, es catedrático de óptica contigo allí en la Autónoma de Barcelona, a Rafa Navarro, que es profesor de investigación de CSIC en la Universidad de Zaragoza, a José Jorge Gil, que es profesor de la Universidad de Zaragoza y premio Stocks de Spie, a Carmen Baquedano, y yo creo que también ha sido profesora de Pablo Artal. Yo creo que sí, porque era eso. Pablo Artal es nuestro reciente premio nacional de investigación en el área de tecnología, lo nombraron hace muy pocos días, y en el área de transferencia de tecnología, y es un catedrático de óptica de la Universidad de Murcia, y también ha sido premio Jaume I de investigación, o sea, una persona de prestigio en el área nuestra y representando la óptica en todo el mundo. Todos ellos han sido discípulos de María Josefa. Permíteme que en nombre de todos ellos te dé la bienvenida, por eso los quería nombrar, no solo yo, sino representarlos a todos aquellos que fueron tus alumnos. Te arrope como óptico, porque me gusta más la palabra óptico que la palabra fotónico, y te dé las gracias porque todo lo que nosotros somos lo debemos a nuestros maestros y a ellos hay que dar las gracias. Muchas gracias, Marifí.
primer lugar quiero agradecer a las dos personas, que, bueno, primero al presidente del Ateneo, porque como le he dicho, yo creo que es una buena idea que el Ateneo acoja también algunas conferencias de divulgación de la ciencia. Y creo que esto es una mente abierta, moderna, el que no sea solo humanidades lo que se entiende como cultura, sino también saber cada día más de temas científicos, si es posible, claro, si caben dentro de lo que sería una programación de un Ateneo. O sea, creo que en esto hay que felicitar al Ateneo de Santander y principalmente a su presidente. Quiero agradecer a dos personas para mí entrañables, como han podido ver cuando me han presentado, como son la profesora Teresa Rodrigo y el profesor Fernando Moreno. Recuerdo perfectamente cuando ellos dos estudiaban en Zaragoza y cómo luego he ido viviendo cómo han desarrollado unas carreras magníficas dentro de lo que es el desarrollo de la física, y han contribuido, uno, Teresa en su parte y Fernando en la suya, a hacer el avance de lo que puede ser la física en España y la física a nivel internacional. Muchas gracias por esas palabras entrañables y estos recuerdos que habéis traído a mi memoria. Pasando ya a la conferencia que les voy a presentar, he puesto por título La luz en la ciencia y en la tecnología, y cómo esta parte, digamos, de la física puede aportar soluciones a retos globales. Ya me han presentado como que estoy ahora en la Autónoma como profesora emérita, todavía vinculada a algunos proyectos, y lo que fue, como me han presentado, como presidenta del Comité Español para el Año Internacional de la Luz, luego lo hemos convertido en el Comité Español para el Día Internacional de la Luz. Ahora en la siguiente transparencia les comento, la UNESCO y también Naciones Unidas después aprobaron que el 2015 fuera considerado el Año Internacional de la Luz y de Tecnologías Basadas en la Luz. Esta es la transparencia oficial de la UNESCO que se hizo entonces. Y fue porque consideró que estas tecnologías aportaban un gran beneficio a la humanidad a través de algunas áreas, como pueden ser la salud, las comunicaciones, la economía, que está, por ejemplo, un lector de disco, las placas fotovoltaicas y el cuidado del medio ambiente, y también la participación en los móviles, las redes sociales, etc. Entonces, el Año Internacional de la Luz, ha comentado la profesora Rodrigo, tuvo muchas actividades y esto fue interesante a nivel, digamos, mundial, y se consideró que era importante el aprobar un Día Internacional de la Luz. La luz es un concepto muy transversal, ahora lo vamos a ver. En la aprobación de este Día Internacional de la Luz fue en la Asamblea General de la UNESCO en el 2017, y la primera celebración fue el 16 de mayo pasado, el 16 de mayo del 2018, que fue la primera vez. Entonces, ¿por qué se ha elegido el 16 de mayo? Pues es porque es el aniversario del primer láser. O sea, esto nos hace idea de todo lo que se ha desarrollado el láser, que es una de las tecnologías que están contribuyendo al avance de la, digamos, de la ciencia y de la humanidad. Entonces, este primer láser fue hecho por Maiman y anunció que había obtenido luz con características de luz láser con un láser de rubí el 16 de mayo de 1960. Por eso fue elegir
el 16 de mayo. He puesto esta transparencia porque la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica eligió en algunas de las transparencias esta frase que dije yo, que era ¿por qué la luz? ¿Por qué fijarnos en la luz? Porque es importante que la sociedad tenga conocimiento de la importancia que la luz y las tecnologías basadas en la luz tienen en sus vidas. Y también por llamar la atención a la generación joven de estudiantes para convencerlos de la belleza que pueden tener estas tecnologías en la óptica y la fotónica. Entonces, las aplicaciones que pueden tener son en campos muy diversos, como son medicina y biología, energía, información y comunicaciones, medio ambiente, agricultura, astronomía, también en otras líneas más separadas a lo que es las ramas científicas propiamente, como este más técnica, arquitectura, luego también arqueología, arte, cultura. Yo en esta conferencia me fijaré en algunas de ellas. Los objetivos fundamentales que se ha marcado la UNESCO, como les decía al principio, es aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la ciencia de la luz y las tecnologías relacionadas con ella para el desarrollo de los países. Y también el promover un acceso muy amplio para todos los ciudadanos a los nuevos conocimientos. O sea, digamos, yo esta conferencia está integrada dentro de lo que pretendemos, de intentar comunicar con la sociedad para decirles un poco lo que hacemos y lo que supone de avance también y de bienestar para sus vidas. Entonces también puede que eso propicie la incorporación de jóvenes a estos campos del conocimiento. Quiero decir, a través de carreras que pueden ser de ciencias, de ingeniería, o sea, no solamente físicas, sino podría ser también algunas otras. ¿Cómo han sido reconocidos los avances que se han hecho en óptica? No cabe duda, porque si uno analiza los nombres y los objetivos por los cuales han sido concedidos los premios Nobel a lo largo del siglo XX y hasta el año pasado, como ha dicho la profesora Rodrigo, podemos ver aquí muchos nombres que han sido premiados con el premio Nobel por sus contribuciones dentro de la óptica. Lippmann, comenzando el principio del siglo XX, el principio de los premios Nobel de física, fue por una tecnología que aportó para poder hacer fotografía en color. Entre medio tenemos a Einstein, que sabemos que fue concedido el premio Nobel por su estudio del efecto fotoeléctrico, y mencionan también la teoría de la relatividad. Y bueno, más reciente, pues tenemos personas como los del año 14, como son Akasaki, Amano y Nakamura, que es el LED azul, que lo veremos ahora más adelante, Betsy Hell y Merner, que también los veremos, que han hecho unas tecnologías que suponen ver imagen con super resolución, y finalmente, como ha mencionado la profesora Rodrigo, Askin, Muru y Strickland, en el último año que fue anunciado en octubre, ¿verdad? Octubre o noviembre. Entonces quería decirles que, por si quieren mirar algo más, a través de, pueden hacerlo en los enlaces del Día Internacional de la Luz. Esta es la página web que tenemos el Comité Español para el Día Internacional de la Luz, y esta es la página del Secretariado Internacional para las Actividades del Día Internacional de la Luz. Pero vayamos al concepto. En principio, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? Digamos, si en vez de estar sentada yo aquí estuviera un artista, daría una visión diferente de la luz. Si estuviera un biólogo, diría que es la fuente que gracias a eso vivimos, viven las plantas, etc. Pero digamos, yo con mi visión desde el punto de vista de física, pues les diré que la luz está considerada como una onda electromagnética. O sea, análoga a como podrían ser las ondas de radio, la onda de televisión, etc. Entonces, el espectro electromagnético, o sea, todas las ondas de este espectro electromagnético se rigen en lo que es su propagación por unas leyes
y todas por las mismas leyes. Ahora, lo que ya cambia si estamos en una zona del espectro electromagnético o en otra, es las fuentes que producen esas ondas y los detectores que las observan. Por ejemplo, todos conocen que si vamos a ondas de longitud de onda muy largas, como puede ser la radio de 10 elevado a 3 metros, o sea, de un kilómetro, pues entonces tenemos emisoras de radio y receptores de radio. Pero bien, nosotros con el ojo, nuestro el ojo humano, vemos una zona, que es la que conocemos como la zona visible, que es para la cual nuestro detector, que es el ojo humano, puede observar esa onda electromagnética. Y también los emisores, pues son las lámparas, son otro tipo de radiación. En cambio, por aquí están pasando un montón de ondas de radio y no las estamos viendo. O sea, para tener la idea de que en realidad la propagación van a ser las ecuaciones de las ondas electromagnéticas, pero lo que son la emisión o la detección cambia. Bien, pues la luz tiene otra característica, que es que cuando interacciona, o sea, tanto cuando emite la materia como cuando interacciona con la materia, lo hace con como paquetes de energía. Y esos paquetes de energía están relacionados con la longitud de onda de esta forma. O sea, no lo hace por medio, o sea, que por eso fue también a de Broglie le dieron el premio Nobel por esta dualidad de onda y corpúsculo, o sea, unas veces se comporta como onda y otras como corpúsculo. Y entonces la relación de esos paquetes de energía con la frecuencia, que a su vez la frecuencia está relacionada con la longitud de onda, que arriba son las diferentes longitudes de onda, y aquí serían la frecuencia en hertz. No quiero entrar demasiado, pero esto sería el concepto. Entonces, como ha dicho el profesor Moreno, estamos utilizando las palabras óptica y fotónica. Los que nos hemos dedicado a la óptica de antiguo, digamos, siempre seguimos utilizando óptica, la Optical Society of America. Entonces se ha añadido el término fotónica. Más bien fue, yo creo, lo situaría cuando empezó todos los descubrimientos que llevó consigo el láser. Quizás Fernando está, es más de la línea esa, que conoce mejor que yo ese momento de la óptica y la fotónica. Entonces, de alguna manera, la palabra fotónica para mí se trae para la óptica, porque esos paquetes de energía que les he hablado se llaman fotones. Entonces, lo mismo que de electrón viene electrónica, pues de fotón hubo fotónica. Pero vamos, diríamos que aquí, por ejemplo, es una definición aceptada como fotónica, que podíamos igual cambiar la palabra fotónica por óptica, que estudia los dispositivos y sistemas compuestos de elementos ópticos que permiten el control de fotones y se ocupa de aspectos como la generación, control y detección de la luz, que es lo que les he hablado antes. Aquí hay unos láseres de diferentes colores, como pueden ver, y aquí he puesto dos escenas de la serie del Big Bang, que como ven, como están manejando láseres, o sea, aquí tienen un buen asesor científico, al manejar láseres deben de llevar estas gafas de protección para los ojos, o sea, que en este sentido está bien. Pero les quiero dar unas pinceladas de algunos aspectos de ver cómo han avanzado estas tecnologías. Una que creo que es importante para el bienestar de la humanidad es el alumbrado, es la iluminación artificial y el alumbrado. O sea, todo lo que hemos avanzado desde finales del siglo XIX, y todavía yo recuerdo en la niñez algunos pueblos del Pirineo con lámparas de gas o lámparas de aceite de candil, o sea, bien, pues ya al final del siglo XIX la lámpara de Edison con filamento de carbono fue un gran invento, y de allí vamos a la lámpara incandescente que todos hemos conocido, que es la lámpara con filamento de wolframio o tungsteno. Entonces aquí en esta vertical está lo que sería la eficiencia luminosa de estas fuentes de luz. Entonces la eficiencia luminosa es medida
por los lúmenes que producen por vatio que consumen. O sea, con la misma energía que consuman, que produzcan más iluminación. Entonces, claro, eso va a ir en ventaja de ahorrar energía teniendo la misma iluminación, porque ahora sería difícil que nos acostumbráramos a rebajar el nivel de iluminación del que disponemos. Entonces, bueno, aquí hay una gráfica en que pueden ver cómo de la lámpara incandescente pasamos a las fluorescentes, tanto largas, o sea, lineales, como compactas, y luego se ha pasado a los LED. Entonces, como vemos, han subido, esto es una escala logarítmica, o sea que aquí estamos en 200 lúmenes por vatio. Entonces, el LED viene del diodo de emisión de luz, un diodo que emite luz, eso viene la palabra LED que usamos tanto. Entonces, este mapa nos puede decir, que lo habrán visto muchas veces, pero nos puede decir la cantidad de gasto que hacemos de iluminación. Este es como nos marca las zonas más habitadas, pues por aquí estamos ahora en Santander, toda la cordillera cantábrica muy iluminada, menos Castilla y toda la parte interior de España, un gran centro aquí iluminado, Madrid, la costa mediterránea, pero bueno, podemos ver Estados Unidos, muchas zonas de Brasil, de África, prácticamente a oscuras. Entonces es un mapa de noche, entonces se ve efectivamente qué zonas son las que están más iluminadas y el derroche que estamos haciendo de gasto de energía para la iluminación. Entonces, ¿por qué fue importante este LED azul que les valió a estos tres japoneses el Premio Nobel de Física del año 14? Porque con este LED azul, que era una fuente nueva de luz, se puede conseguir luz blanca. O sea, ya estaba el LED rojo y el LED verde, pero con el LED azul y la capa como llevan los fluorescentes se puede conseguir luz blanca. O sea que eso, y costó mucho, ¿eh? Para los que hay aquí expertos en materiales, costó mucho el conseguir materiales con el que pudieran hacer el LED azul, tanto que ya ven que les ha valido el premio Nobel. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues este que les acabo de decir, que permitió crear lámparas blancas que emiten una luz brillante, son de larga duración y tienen alta eficiencia energética, que hemos visto en la curva. Constantemente están mejorando, o sea que lo que estamos hablando ahora de cifras de eficiencia luminosa, posiblemente dentro de 10 años estén mejorando. Y que consiguen mejores flujos luminosos gastando la misma energía. Aquí hay una relación para ver, por ejemplo, cuando utilizamos bombillas, la eficiencia luminosa es de 16 lúmenes por vatio, y con los LED podemos llegar a 300, el fluorescente está en medio. Si dura mucho, que es lo que pasa también, que los LED tienen en principio que durar mucho más que las bombillas incandescentes y las lámparas fluorescentes, se habla de 100.000 horas, eso también hace que sea menor el consumo de materiales para fabricar esas lámparas. Y luego esta, se ve la posibilidad con la lámpara LED que tiene potencial para elevar la calidad de vida. A mí me gusta esta cifra, que es de la UNESCO, no me la he inventado yo, de que 1.500 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la red eléctrica. O sea que, por lo tanto, cuando se hace de noche o tienen lámparas de aceite o de... Entonces, un interés de la UNESCO es intentar llevar a que estas gentes puedan alargar lo que es su vida activa mediante la iluminación artificial. Requieren poca energía para operar y se pueden alimentar por energía solar. Ahora veremos más adelante cuando les hable de las placas fotovoltaicas. También es importante cómo ha avanzado en medicina, y esto muchos de nosotros hemos pasado por alguna de las pruebas que les voy a mencionar. Lo que ha dicho la profesora Rodrigo, cuando yo fui al Reino Unido, estuve con una beca del British Council trabajando con el profesor Hopkins en la Universidad de Reading. Yo trabajaba en sistemas ópticos, y en lo que luego ha comentado el profesor Moreno,
de técnicas para estudiar la imagen óptica teniendo en cuenta aberraciones y difracción. Pero el profesor Hopkins era muy famoso ya cuando yo fui en el año 67, porque con Fanghill habían hecho el descubrimiento de poder transportar una imagen a través de un manojo de fibras. O sea, proyectando con una lente una imagen en estas fibras que tienen aquí cada una su cabeza, si están ordenadas podemos llevar la imagen al final de esto. Entonces esto sería un manejo de fibras ordenado, o sea, un manojo de fibras ordenadas, que es lo que se usa, como vamos a ver, para endoscopía. La luz se va propagando por la fibra, por una cosa que conocemos los ópticos, que es la reflexión total. La luz se va quedando dentro de la fibra con tal de que este índice, el de adentro, sea mayor que este y este mayor que el de fuera. Entonces, esto también de las fibras es lo mismo que las comunicaciones. Veremos ahora que es cómo llega la señal a las casas. Este sería un endoscopio ya antiguo en que lo que les quiero mencionar es que todos los avances que ha habido en endoscopia y que casi todos los de aquí habremos pasado por alguna endoscopia, entonces los órganos humanos no están iluminados. Por lo tanto, este haz de fibras tiene que llevar parte de ellas la iluminación para iluminar por dentro el estómago y luego otro haz de fibras que transporte esa imagen al final. Y luego ya el médico lo ve o bien con un ocular o lo ve en una pantalla. Entonces, con el endoscopio han sido capaces, por lo tanto, en medicina de poder ver muchos de nuestros órganos internos. Entrando por la boca, llegan a toda la parte del aparato digestivo, el gástrico, hasta el duodeno. Entrando por el ano, se puede observar todo el colon y el intestino grueso. Y también se pueden estudiar los bronquios, también, por ejemplo, se puede estudiar el útero, o sea, lo que es la matriz en la mujer por dentro, etc. Pero además, también basado en estas tecnologías de la transportar la imagen con fibras, etcétera, es en lo que se basa la laparoscopia. O sea, en realidad, al hacer la operación, no tienen que hacer una incisión tan grande los cirujanos, sino que entrar de alguna manera iluminando con otra el bisturí y hacer unas pequeñas incisiones para poder hacer registrar la imagen. Y más adelante se ha llegado, y ya está en algunos hospitales, lo que llaman la cirugía laparoscópica en tres dimensiones. Para esto, lo que tienen es dos cámaras, claro, porque siempre para levantar la imagen en tres dimensiones tenemos que tener dos puntos de vista. Y luego esto lo proyectan, esas dos imágenes, en una pantalla y los cirujanos lo ven con gafas polarizadas, lo mismo que la televisión o que el cine en 3D. Entonces, según me decía un cirujano, precisamente del Hospital Clínico de Zaragoza, a él había supuesto mucha ventaja, le costó mucho acostumbrarse a utilizar este tipo de cirugía en tres dimensiones, pero luego le ha dado ventaja en poder ir cosiendo los tejidos, ir suturando, que dicen, más bonito, dos tejidos más deprisa y dura menos el tiempo, digamos, de estar con la anestesia. De todos es conocido los avances que ha habido en oftalmología. Por ejemplo, en mi caso, que también tuve un rasgado de retina, entonces lo que hacen es soldarlo con láser alrededor, porque la retina no está fija al fondo del ojo, sino que está apoyada hacia atrás por el humor vítreo. Entonces, cualquier desprendimiento o un rasgado hay que intentar fijarlo al fondo. Entonces, esto hoy día lo hacen con láser. También son conocidas las operaciones que hacen de miopía, etc. Y estos son lo mucho que han avanzado todos los aparatos de oftalmología. He cogido estos dos aspectos, si bien hay otros muchos. Por ejemplo, la utilización de láser para terapia en dermatología y otros que yo aquí ya no quería insistir.
Entonces, la luz como fuente de energía, esto es lo que les decía. Si aquí hubiera un biólogo, pues diría, las plantas, todo crece gracias a la luz. El petróleo también se forma gracias a la energía solar. Pero para, digamos, distraer un poco dentro de esta rutina de la conferencia, les pongo esta transparencia, que a mí me gusta, porque corresponde al libro de óptica de Alassane de Basora, que ese libro se hizo precisamente, era una de las cosas que se conmemoraban en el 2015, el libro es del 1015, o sea, llevaba 1000 años este libro, es el primer libro de óptica. Pues en este primer libro de óptica hay un grabado en el que dice que representa el uso bélico de la energía solar. Parece que la leyenda cuenta que Arquímedes, dentro de sus trabajos en la defensa de Siracusa, podría haber creado un sistema de espejos, como ven aquí, aquí se ve más de cerca y aquí se ve más de lejos, en estos, este grabado es del libro de hace 1000 años, reflejan la luz solar y la concentran sobre los barcos enemigos con la finalidad de incendiar los bajeles romanos de la flota del comandante Marcelo cuando atacaba Sicilia. O sea que parece que hay unos grabados que recuerdan de cómo ya utilizaban con espejos la concentración de la energía solar. Ha tenido que pasar mucho tiempo para... Vamos a ir luego... Paso primero a esto. Ha tenido que pasar mucho tiempo para poder ver concentradores de energía solar, por ejemplo aquí de forma cilíndrica, calentando líquido que va por este tubo, concentradores aquí como si fueran espejos, para poder convertir la energía solar en energía eléctrica. Entonces, esta es una utilidad que se hace también de espejos por las ONGs para llevar a sitios donde no llega efectivamente la energía eléctrica y cómo han distribuido espejos que pueden llegar a calentar la comida, con lo cual pueden evitar a las mujeres el tener que ir a buscar leña a distancias grandes, etcétera, para poder hacer la comida. Entonces aquí estamos viendo parte del mundo subdesarrollado y parte del mundo muy desarrollado. Entonces, aquí para un físico, pues una célula fotovoltaica funciona porque aquí tenemos dos tipos de sicilio. Al llegar la energía solar se van desplazando las partículas con carga positiva hacia un lado, las negativas hacia otro y se establece la corriente eléctrica. Hay grandes instalaciones de placas basadas en fotovoltaica, no en concentración. Y también, pues todos han visto en los tejados de las casas el uso de la energía solar precisamente para poder, digamos, producir energía eléctrica. Estas son las grandes placas fotovoltaicas y esta es una imagen que me gusta porque se ve cómo con esta pequeña placa fotovoltaica pueden dar alimentación a esta casa en lo que necesitan de electricidad para la iluminación, por ejemplo, en esta choza. Esa es una imagen de la UNESCO. Tecnologías de la información, todos sabrán igual o más que yo, entonces saben la gran revolución que se produjo cuando se pasó de las cámaras fotográficas que hemos conocido con las películas a usar ya los CCDs. Entonces esto nos ha permitido captar la imagen, luego poderla transportar por las redes, etc. Entonces esta es una imagen que es artística de cómo todo el mundo está conectado por medio de todos estos, bien los televisores, bien los ordenadores, los satélites, todos estamos de alguna manera conectados y realmente este avance que hubo en esta conexión, en las comunicaciones, sí que fue objeto de que se les concediera el Premio Nobel de Física en el 2009 a 3 personas que habían contribuido de la siguiente forma. Kao había nacido en Shanghái,
fue investigador en los laboratorios de telecomunicaciones de Harrow en el Reino Unido y fue profesor de la Universidad de Hong Kong. Y a él le concedieron la mitad del premio por sus innovadores avances sobre la transmisión de la luz en fibras ópticas. O sea, aunque el premio fue en el 2009, las contribuciones de Cao son mucho más antiguas. Y a Boyle y Smith se lo concedieron por los sensores CCD que estamos utilizando. Entonces, las fibras ópticas, en el caso de que se utilicen para comunicaciones, no hace falta que estén ordenadas, como les he dicho, cuando es para el transporte de una imagen. Entonces, ¿qué pasó? Que la fibra óptica, lo que es una manera de evaluarla, es por su atenuación. Si se atenúa la señal muy rápidamente, no sirve para las comunicaciones. Entonces, por ejemplo, en el 61, las fibras de vidrio tenían unas pérdidas de un decibelio por metro. Entonces, la contribución de Cao fue que vidrios con gran pureza se podrían conseguir pérdidas entre 10 y 20 decibelios por kilómetro, y esto ya las hacía posibles. Desde este año 65 ahora, la ventaja que tienen las fibras que nos llegan a casa en cuanto a lo poco que atenúan la señal, o bien que tengan amplificación de esa señal entre medio, pues ya ven que no es problema. En este mapa les dice también cómo estamos conectados por fibra. Este no es por satélite, este es por fibra submarina. Entonces las fibras van conectando los continentes, como ven por aquí. En España tenemos por aquí una serie de llegadas de fibras. Tenemos zonas como esta del sur de América, que luego ya van con conexiones por dentro de tierra, pero que llegan. Y entonces este porcentaje que he copiado de una revista experta en comunicaciones, dice que en los países desarrollados estamos alrededor de un 30% conectados con banda ancha, pero en cambio en la mayor parte de países de África es menor de un 1%. O sea, esto quiere decir también, de alguna manera, a mí que siempre he sido apasionada por la educación, cómo a los sitios donde llegue la fibra, llegue el internet, los estudiantes pueden recibir cursos de universidades estupendas sin tener que trasladarse allí, etc. Entonces, es otra de las ventajas. Entonces, a ver, la instrumentación óptica siempre ha servido como una herramienta. Desde ya cuando Galileo utilizó el telescopio y vio cosas en el universo, como algún satélite de Júpiter, etcétera, que no se habían visto hasta entonces, supuso un avance en un límite que tenemos los humanos con la visión. O sea, nosotros podemos ver unas imágenes de un cierto tamaño con una cierta luminosidad. Y hay estrellas que no podemos observarlas y se observan con los telescopios. Lo mismo les diré con la imagen en astronomía. Avances en astronomía, hoy en astronomía, en microscopía, avances en astronomía han sido enormes, esto lo están viendo en televisión continuamente. O sea, por ejemplo, aquí he mencionado dos. Uno de ellos es el gran telescopio este del Cerro Paranal en Chile, de la European Southern Observatory, que son cuatro telescopios, cada uno de ellos de 8 metros, que pueden funcionar de forma independiente cada uno de ellos, sumando la señal para tener más intensidad, o también pueden funcionar de forma coherente para hacer un instrumento y que funcionen en modo interferométrico. Este es el gran telescopio de Canarias, que tiene un espejo de 10 metros. Ahora se está proyectando un espejo, bueno, está en idea de hacerse un telescopio con un espejo de 30 metros, que se iba a hacer en Hawái, no se sabe aún bien dónde se hará. El tener en tierra un espejo de esta envergadura no quiere decir que efectivamente podamos ver todo lo que querríamos y la resolución sea la correspondiente a esta abertura del instrumento, porque la atmósfera produce perturbación en la onda. Entonces, por ejemplo, esta sería una imagen
de una estrella doble, pero hay una tecnología que se llama óptica adaptativa, que es saber cómo es la perturbación esta que produce la atmósfera e ir corrigiéndola. Y entonces, ir corrigiéndola, pues se ve que esta realmente es una estrella doble y que no es una estrella. Y aquí es con un tratamiento de la información. Aquí tenemos, por ejemplo, que ha mencionado el profesor Moreno, ha mencionado el profesor Pablo Artal, ellos han hecho la retina con óptica adaptativa, las mismas tecnologías de óptica adaptativa utilizadas en astronomía, por ejemplo aquí para la luna de Júpiter Io, pues utilizadas para ver el fondo del ojo, la retina, con mucha más nitidez, sin la perturbación que producen el vítreo, el humor acuoso, etc. Aquí tenemos, a ver si funciona, no funciona. Bueno, pues no funciona. Entonces hay una imagen que sería un vídeo que es de Tenerife, o sea, de uno de los telescopios de Tenerife, en que se ve cómo con la óptica adaptativa va mejorando la calidad de la imagen. Entonces les había hablado de la instrumentación óptica también como auxiliar. De hecho, es que la Comisión Europea declaró en el 2005, me parece que fue, se creó una plataforma tecnológica de fotónica y declaró la fotónica y las tecnologías unidas a ella como una de las 100 tecnologías claves para la Unión Europea. Entonces, bueno, parte de lo que les estoy diciendo va en ese sentido. La superresolución, les voy a decir en qué consiste. La calidad de la imagen se pierde por varias cosas. Cuando se hace con un instrumento, porque el instrumento no está bien corregido, porque está desenfocado, etc. También debido a los CCDs, o porque no tenemos bastantes píxeles, o son de un tamaño demasiado grande, o porque no tenemos suficientes niveles de gris. Entonces, el límite que tienen los instrumentos basados en la óptica, lo que es el microscopio, debido a la difracción, aunque estén muy bien corregidos de aberraciones, tenían un límite, que es el de 0,2 micras. Entonces, lo que es por debajo de esto, no lo podíamos observar. Ha habido microscopía electrónica, ha habido también utilización de los sincrotrones para ver detalles más pequeños, pero lo que es por microscopía óptica. Entonces, utilizando la fluorescencia de moléculas, haciendo las moléculas una fluorescencia, estos científicos han podido controlar la interacción entre moléculas individuales en el interior de las células y observar las proteínas relacionadas con determinadas enfermedades y rastrear la división celular. No voy a entrar en los detalles, pero Hell propuso este tipo de microscopía y Bexit y Mermer propuso otro, que fue también basado en la fluorescencia. Aquí pueden ver la mejora que se produce, toda esta mejoría en la calidad de la imagen al aplicar la tecnología de estos últimos. Como digo, estos recibieron el Premio Nobel de Química. Y yendo a lo que ha comentado la profesora Rodrigo, pues quería mencionarles los últimos premios Nobel de Física. Entonces, el de Askin fue un motivo de avance en la óptica que siempre se había pensado que podía ser objeto de un premio Nobel. Y es lo que conocemos como pinzas ópticas. O sea, es por la presión que produce, ahora lo ven aquí a continuación, la presión que produce la radiación luminosa, el poder mover partículas muy pequeñas, como pueden ser manipular átomos, moléculas o células biológicas. Entonces, la otra mitad del premio fue repartido entre Gerard Mourou y Donna Strickland por lo que ellos hicieron para hacer unos láseres de pulsos muy cortos pero muy potentes. Entonces, este fue el motivo de la tesis doctoral de Donna cuando estaba haciéndola con Gerard Mourou en Estados Unidos, él es de l'École Polytechnique en París, pero va simultaneando Francia y Estados Unidos. Entonces, la idea de esto era, para que se entienda de una manera más rápida, el pulso del láser que sale
se trata de ensanchar y después amplificar tal como está ensanchado. Y una vez amplificado, conseguir comprimirlo. O sea, esa es una idea para entender un pulso de muy intenso. Entonces yo querría unirme a lo que ha dicho la profesora Rodrigo en el sentido de que Donna Strickland es la tercera mujer que recibe el Premio Nobel de Física, desde el primero fue Marie Curie. Entonces, en realidad, pues todos nos pusimos muy contentos de que hubiera este reconocimiento a una mujer, además una mujer sencilla que en la última conferencia que lo oí yo, ahora a principios de febrero, pues decía, pues esto que parece una teoría tan sencilla ya ha sido objeto de premio Nobel. El objeto del premio Nobel no es por haber conseguido solo este pulso, sino por la cantidad de aplicaciones que esto ha tenido luego para muchos otros campos. O sea, es, bueno, sí, como les dejo aquí la conferencia. Entonces yo lo que creo, cuando les he dicho que eran soluciones a retos globales, yo creo que hay unos retos que están reconocidos por la comunidad internacional, y estos son específicamente también reconocidos por Europa, que nos tiene que preocupar a los científicos. Tenemos que intentar avanzar en el cuidado de la salud. Somos una sociedad que nos vamos haciendo cada vez mayores y que nos tienen que intentar buscar un estado de vida con un bienestar lo más posible. Por otro lado, hay un interés en conciliar la creciente demanda de energía con la disminución de la emisión de CO2. En comunicaciones hay una gran demanda de una velocidad mayor en la transferencia de datos. En seguridad se tiene que buscar sensores para identificar moléculas dañinas en iluminación y en medio ambiente. Y luego está todo el campo de la impresión en 3D, que nos abre un campo enorme. Bien, aquí en este cuadro son los objetivos que ha buscado la UNESCO y Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Entonces, todo esto que hemos hablado de las no hace falta que lo leamos, pero en muchos de ellos, como es la salud y el bienestar, lo que sería igualdad de género, es lo que estáis haciendo ahora con estas conferencias, podemos también contribuir con algunas técnicas ópticas para el agua limpia y el saneamiento, energía sin duda, la parte de comunicaciones, mejorar las condiciones en la industria, etc. Entonces, muchos de estos objetivos que son los declarados por la UNESCO para conseguir un desarrollo sostenible, creo que lo que les he explicado puede tener sentido. Entonces ahora querría preguntar a los organizadores si todavía me dan tiempo para proyectar estas transparencias. ¿Os parece que es muy largo? Bien, entonces, dado que mi conferencia estaba incorporada dentro de lo que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, he añadido algunas transparencias que tengan que ver con la mujer y la ciencia. He sacado los datos, bueno, lo que en realidad ya los había sacado para otra conferencia el año pasado, y fui al ministerio y he visto que no están actualizados, o sea, que son los últimos que he encontrado del curso 15-16 que se refiere al curso 14-15. Entonces, esto no pretendo que lo puedan leer desde sus asientos, pero les voy a dar una idea de cifras. O sea, en el curso 14-15, el total de escolarización que había en España en educación universitaria, teniendo en cuenta los estudiantes que hay en la universidad frente a la población en esa edad, luego puede haber estudiantes mayores o lo que sea, pero en esa proporción es un 31,1%. Está distribuido por comunidades, y yo les dejo aquí una pregunta a ustedes, porque yo al venir a Santander me he fijado qué pasaba en Cantabria. Entonces, Cantabria, aquí en la cifra, que esto es la del ministerio, dice un 23,5. A mí me extraña, porque para mí la idea, y la misma tendrán ustedes, es que Cantabria es un país de muchos universitarios, es una comunidad de muchos universitarios. Por lo cual me hace pensar que aquí las cifras que da el ministerio son las de esta universidad
frente a la población, pero que habrá muchos cántabros que están estudiando en Bilbao, en Madrid, etc. O sea que no representa mucho. Cuando nos vamos a mujeres, para ver cuántas son, el total de estudiantes, que es de alrededor de 1,5 millones en ese curso, el 54% son mujeres. O sea que en la universidad tenemos más mujeres que hombres, un poquito más, y sigue siendo igual. Y luego, entre las que terminan la carrera, todavía sube más el porcentaje de mujeres, al 58%. Por lo tanto, es que debemos de ser más aplicadas. Entonces, ¿cómo está distribuido esto en las diferentes materias? Pues, por ejemplo, en ciencias sociales y jurídicas, en matriculados, y estos los que terminan. Me voy a fijar más en los matriculados. Por ejemplo, en sociales y jurídicas, el número de mujeres, que son esto morado, es del orden del 60%. En ingeniería y arquitectura, solo el 25%. En artes y humanidades, el 61%. En ciencias de la salud, el 69%. Casi el 70, y en ciencias el 51. Y esto no representa lo que es nuestra rama de física, porque aquí está también biología. Un estudiante ahí en la Universidad Autónoma hace 3 años, no, el 14-15, hizo un estudio preguntando a las 13 universidades que dan física. Bueno, hay más universidades, hay 17, pero le contó 19, pero le contestaron 13. Entonces hay un estudio a lo largo de los años. En el año 85, esta curva de abajo es la de las mujeres en física, esta curva de arriba es la de el porcentaje, claro, si nosotros subimos, los hombres bajan en porcentaje, en que al principio no llegábamos al 20, pero que luego hemos llegado a cerca del 30, y luego hay otra vez una pequeña bajada, o sea que en físicas, parecido a ingeniería, no llegamos a superar el 30%. No he conseguido una curva más reciente, de estas que llamamos de tijera, que esta del 2010-2011, en el sistema universitario. Las mujeres son más como estudiantes, pero luego terminan más, pero luego ya en cuanto vamos al profesor universitario va siendo menor. En el 2010-2011 las catedráticas de universidad éramos un 18%. Más reciente sí que he encontrado del 14-15, no la curva de tijera, pero sí el profesorado. Aquel 18% ha subido en estos 5 años a un 20% de catedráticas, y de titulares de universidad hay casi un 40%. ¿Por edades qué pasa? Si uno estudia en el 14-15 las edades del profesor, de lo que es el personal docente e investigador en la universidad, como total la mujer es un 40, pero en las jóvenes hay más mujeres que hombres. Pues seguramente haciendo la tesis, que me decía el profesor Moreno, que tenía bastantes estudiantes de doctorado mujeres, como luego se cruzan y ya en mayores el número de hombres es mayor. Entonces yo lo dejo en manos de algún sociólogo que estudie si esta se puede acabar igualando como está aquí en 30, 39 años y que permanezcamos más o menos igualados. Estas son las curvas de empleo y desempleo que habrán visto y que en general demuestran que en España y también en la OCDE lo que es que tienen una preparación universitaria y menos desempleo. Hay acciones para incrementar el número de mujeres en la ciencia. Por ejemplo, les ha comentado la profesora Rodrigo que hay un grupo especializado de mujeres en física dentro de la Real Sociedad Española de Física. Este grupo se formó en 2002 y siguió las recomendaciones de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada y de la Comisión Europea. Ya no repetiré en los siguientes, porque en estos grupos lo que se pretende como objetivo es aumentar la presencia de mujeres en física, visibilizar los logros de estas y defender los intereses y la igualdad de derechos de oportunidades de las mujeres que estamos en física.
Esta curva a mí no me gusta nada, pero en fin, es la que hay y es lo que ahora tenemos. Entonces no sé si se verá, pero lo que vemos es que hay un momento en que las estudiantes matriculadas, o sea, en la licenciatura en física, que es esto de aquí abajo, como ven, siempre mucho más bajo que las otras de ciencias, en matemáticas, que estaban casi en el 50%, ahora en los últimos años ha dado un bajón, lo mismo pasa en geología, y parece que biología y química se mantiene como más estable el número de mujeres que estudian. Hay también acciones para incrementar el número de mujeres por medio de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que están aquí en las páginas web, y allí en Cataluña se ha hecho un programa en que se juega aquí con la palabra que sería en catalán estamos contigo, y con el STEM, que es la palabra que se usa para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces esto ha sido mandar embajadoras, o sea, jóvenes, a los colegios y a los institutos para que estén con el profesor de ciencias de allí y que los estudiantes vean un poco en qué están haciendo su doctorado y qué es lo que están haciendo. En la Sociedad Española de Óptica, de la que el profesor Moreno es presidente del Comité de Educación, se ha creado el área, se acaba de aprobar el área también de mujeres en óptica y fotónica. Y yo he trabajado, como han mencionado antes, desde el 2000, me parece que es, en lo que es la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, en el grupo de mujeres en óptica, y que ahora se ha aumentado y se llama de igualdad de género. Igualdad, en realidad, de todo lo que supone grupos que están infrarrepresentados. Y con esto termino. Yo sin tentativo porque a mí me pasa. Sí, son sin altura. Muchísimas gracias a la doctora Yucel y lógicamente a las personas que nos han acompañado aquí en la mesa para clausurar este ciclo de conferencias. Me dice la doctora que tenemos todavía un cuarto de hora para abrir un coloquio breve. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre las materias que ella conoce, por favor que hagan una seña y le pasaremos el micrófono para que todos podamos escuchar la pregunta y obviamente la respuesta. Muy interesante esta presentación. Me ha dado unas cuantas señas que yo tenía dudosas. Le voy a hacer una pregunta que era como óptica. Dicen que los periódicos y los libros se van a desaparecer porque van a ser libro electrónico. Y entonces, a ver si la información que yo tengo es que si una persona lee mucho en libros electrónicos, pierde la vista. Porque la energía azul, eso es lo que yo no soy, yo soy de ciencias sociales, parece ser que perjudica. Y entonces me parece a mí que eso es un cuento, ¿no? Eso de que va a desaparecer el papel en periódicos o en libros y va a ser todo prácticamente en electrónico. ¿Es eso así? A mí me parece una pregunta muy interesante porque completa algo que cuando avanzamos las tecnologías lleva consigo también que tiene que haber un estudio de cómo afecta esto a la salud. Entonces yo creo que la parte que ha dicho primero, yo estoy con usted en que creo que el libro no va a desaparecer. O sea, pienso que es un documento que vamos a estar utilizando y que el libro electrónico, o sea, yo casi querría diferenciar dentro del libro dos pantallas diferentes. Una es el libro electrónico,
donde realmente él no emite luz, o sea, por ejemplo, el libro electrónico, si está a oscuras, no se ve, simplemente es una pantalla de unas letras negras sobre un fondo blanco en el que tenemos que tener iluminación para verlo. Y otra cosa diferente son las pantallas de los móviles y las pantallas de las tabletas, que como usted ha dicho, que puede que haya esa emisión azul, que está ahora algunas personas más expertas en visión, que yo no lo soy, ponen en duda si esto perjudicará de alguna manera por la retina, lo que son los fotorreceptores del ojo. Entonces, yo lo único que he presenciado es que una conferencia que hubo una vez en un congreso que yo estuve, que lo dio una persona de la Philips, en que ellos también están interesados en saber si este tipo de iluminación que lleva más radiación en el azul, como bien ha explicado usted, podría dañar. Y entonces están en ello. Esta señora que daba la conferencia de la Philips decía que los datos que ellos tenían era que no, pero yo no me atrevo a decir si es que sí o es que no. Y he leído, como usted dice, que hay una cierta preocupación y que pienso que esa parte se tiene que trabajar y estudiar. O sea, que la pregunta yo pienso que ha sido muy acertada porque me ha permitido también decirle, por ejemplo, el láser. Pues el láser hay que tener mucho cuidado. Yo no regalaría un láser, aunque sea de puntero, a un niño, porque si el láser tiene una cierta potencia, se lo apuntan al ojo y el ojo lo va a focalizar ese haz en la retina, le puede quemar un trozo de la retina. Y entonces, si esa, según esa potencia que tenga ese láser, esto conoce más el profesor Moreno que yo, pero realmente las tecnologías hay que tener cuidado cómo se utilizan. Y efectivamente, como usted dice, hay una cierta preocupación sobre esto. Yo no me atrevo a decirle que se acaben borrando las tabletas y el móvil, sino que a lo mejor lo que ahora están vendiendo son, lo que he visto yo que venden, son como, o bien poner una pantalla encima donde disminuya esa radiación que piensan que sí es más dañina, o bien llevar gafas. Claro, si pone pantalla tiene que ser en todas las pantallas, y a lo mejor llevar unas gafas que tienen un filtro. Yo esto he visto que lo vendían en algunas farmacias. O sea que sí, creo que ha sido muy acertado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lo digo yo. Muchas gracias por todo. El láser azul, usted le da mucha importancia. ¿Nos podría ampliar un poquitín más lo que es el láser azul en diferencia de los otros colores del láser? El LED. LED azul, sí, porque, bueno, aquí no sé si tenemos fluorescentes, entonces el fluorescente, si se ha fijado, tiene también la descarga y tiene una capa blanca, por explicarlo de alguna manera, que es la que se hace luminosa blanca. Entonces el LED azul es capaz de hacer esto, y no el rojo y el verde. Entonces el LED azul ha permitido el hacer luz blanca, no tanto por tener que nos faltaba el color azul, sino por permitir conseguir hacer luz blanca. Era la idea, por lo que nos han premiado, digamos. Luego hay otras ventajas en lo de, por ejemplo, tal como están los semáforos ahora, que son con LED rojos y LED verdes, que son así puntitos, la luz del semáforo. Claro, entonces también tiene una ventaja sobre la lámpara que tenía un filtro rojo, un filtro verde, aparte de que pueda disminuir el consumo de energía, el que se rompe algún LED de esos y no hace falta mandar al camión del ayuntamiento con toda la grúa para cambiar la lámpara. Ahí sigue funcionando el semáforo faltándole 5 o 6 puntos. Tampoco pasa nada. Entonces, de alguna manera, se va mejorando, digamos, el sistema. A ver, dime. Bien, pues antes de concluir, tiene la palabra para dar a conocer el resultado del concurso que se ha celebrado a lo largo de estas jornadas sobre física y el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sí, gracias.
Yo simplemente voy a leer los nombres de las ganadoras del concurso de cómics, el segundo que hemos hecho este año, también con el reconocimiento de las mujeres que han dedicado su trayectoria y su trabajo a la luz, en todo el espectro electromagnético, como ha comentado María Josefa. Ellas son, por orden de puntuación, Micaela Petrova Lazarova, Jimena Rubio, Isabel Marín Vallés, Aldara Rodríguez Carracelas y Ana Armada. No sé si quizá tú eres una de las ganadoras, digo porque no sé si hay alguna más, pero más personas jóvenes no veo. Si quieres acercarte aquí, nada, te doy un papel sin más. Las ganadoras tendrán, como sabéis, una visita VIP al Instituto de Física de Cantabria. Os pido un aplauso para ella, por favor. Agradeceros a todas el trabajo y deciros que os comunicaremos la fecha, que os venga bien a todas, para que podáis hacer una visita guiada por todos los entresijos del Instituto de Física de Cantabria, incluidos laboratorios, con todo el personal que trabaja allí, y enhorabuena. Yo por mí ya. Muy bien. Pues muchísimas gracias al profesor Ruiz Jiménez, que está aquí con nosotros, aunque no nos acompañe ahora en la mesa, a la doctora Teresa Rodrigo, como no, a quien está sentado a mi lado, a Fernando Moreno, y especialmente a la catedrática emérita de física de la Universidad Autónoma de Barcelona, María José Yucel. Muchísimas gracias y buenas noches.